Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. of every change lost so many times i felt defeated you always know the right thing to say for when i need it i want to do the same thing for you to keep it even you can call me anytime you don't ever need a reason i'm right here with you never could forget you all the things that we've been through everything we went through hey none of it was simple but i'm right here with you some days i wish I was more like you your certainty your attitude keep doing what you doing? I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing. I ain't mad at you. Hola, muy buenos días, Aurora. Estás escuchando el primer podcast bilingüe de la segunda ciudad más grande de Illinois. Aquí compartimos las noticias y eventos locales también. Pero también tenemos las entrevistas más emocionantes que compartir con todos ustedes. Recuérdense que se sintonicen con nosotros los martes y jueves de 8 a 9. Y también asegúrense que les dé un like a nuestro Facebook channel y también suscríbase a nuestro YouTube para siempre mantenerse actualizado sobre todo lo relacionado con Buenos días Aurora y también sobre la segunda sobre la Second Largest City of Illinois, Aurora, ¿verdad? Este, bueno, son las 8 en punto y aquí estamos con Buenos días Aurora este 22 de noviembre y bueno, este tenemos nuevo equipment Aquí en nuestro, en nuestro satellite studio, y pues tenemos audífonos y nos podemos oír. Y a mí no me gusta oírme porque, oh my gosh, I. Ah. Anyways, my hands are sweating right now, guys. Este, bueno, hoy tenemos a una gran entrevista con una de mis amigas de uh, A, a Wild Now. Este, mm -hmm. Hoy tenemos a Alicia Han y a David de Bread to Five. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. bien. Awesome, este, bueno, cuéntenos qué es Birth to Five. Okay. <laughs> bueno, este, buenos días to a todos. Este Birth to Five Illinois es una infraestructura. Um, del, del estado de Illinois. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es um, de colectar las voces de todas las familias que podemos en el estado de Illinois para poder tener la información lista para ver qué es lo que necesitan nuestras comunidades. Um, cada comunidad es diferente um, y este, cada necesidad es diferente. Mm -hmm. Y queremos que todo lo que está resta relacionado a servicios um, de, de niños desde el nacimiento hasta los ocho años um, en en todos los servicios que hay disponibles que las familias necesitan accesar, um, uh, que tengamos toda esa información para poder saber exactamente lo que necesitamos, um, sea um, servicios de educativos, um, guarderías, calidad, acceso, las diferentes barreras que tal vez familias um, enfrentan cuando están tratando de accesar esos servicios para sus familias y uh, estamos colectando las voces de las familias mm -hmm. que están recibiendo sus servicios para poder um, hacerlos para poder tener la información listo para ver los cambios en pólizas y en, en lo que queremos ver en, en uh, nuestra comunidad ok muy bien uh -huh. y luego este colectan esa información david so, la información que estamos colectando uh, ocurre a través de lo que estamos llamando los Family Councils, consejos familiares. Entonces, en este caso, invitando a las familias a participar en este, en este, en este consejo, uh, la, la tarea que tenemos como un departamento de Birth to Five, Illinois, es de crear un escaneo regional. Entonces, para la primavera... A principio del verano vamos a, a publicar un escaneo regional. Ahora, como mencionó Alicia, son 39 regiones, van a ser 39 documentos que se entregan al Estado y, y las familias, pues la voz de ellos está en este escaneo, ¿verdad? A sus opiniones, sus querer, sus, su, lo que les gusta, lo que no les gusta. Queremos escuchar si lo que se ofrece, ahorita lo que está disponible para ellos, tiene sentido. Es lo que quieren. Um, ¿Cómo les gustaría cambiar los servicios que, que existen? Entonces, uh, voy a decir que la voz familiar es el pilar más importante de este proyecto, um, el cual viene del Estado, ¿no? Es, viene directamente de la oficina del gobernador. Uh, es un proyecto, como mencionó Alicia, uh, estatal, en el que todas las regiones queremos escuchar uh, qué está pasando, porque nos va a dar una foto muy, muy, muy completa, ¿no? Y pero de, de nuevo las familias van a ser el pilar para que verdad escuchemos lo que, lo que es necesario muy bien luego este cuántas familias pues ocupan para esta para que agarren la información información así completa pues? Uh -huh. Uh -huh. Pues, este, cada todo el estado uh -huh. está en 39 regiones, uh -huh. en, uh, así que todo, todo el estado eh, tiene un región. Uh, yo represento región 31, que es Kane okay. County, uh -huh. pero no importa en donde vivan o trabajan o reciben servicios sus hijos, hay un, can, hay un región que uh -huh. está se pueden comunicar para poder este, ser parte de ese equipo o de, esa, de, esa, um, de ese trabajo. Mm -hmm. um, hay tres este, personas que están en, aparte de, de la región, um, pero hay um, los consejos, tenemos, uh, tenemos familias, tenemos dos consejos, el Consejo Familiar y el Consejo de Acción, um, y la, cada uh, región está buscando 15 personas para poder estar en el... Um, en el consejo familiar. Pero queremos una diversidad, porque mm -hmm. queremos que las personas que están sentadas en la mesa sean una buena representación de la comunidad. Así que queremos... Uh, estamos viendo en Kane County que hay una mucha diversidad, ¿verdad? Mm -hmm. um, queremos fam familias que hablan español, queremos familias que um, tal vez um, este son abuelitos que están criando sus nietos, mm -hmm. queremos um, una variedad, una diversidad de familias, queremos papás, queremos um, uh, familias que tienen niños con una discapacidad, queremos ese saber um, la, las historias únicas que son mm -hmm. especiales de cada persona para saber todo de lo que lo que um, enfrentan esas personas así que um, son 15 um, pero no nomás son los, los consejos familiares que tenemos hay una variedad de maneras que familias este pueden participar um, hay entrevistas, hay focus groups que tenemos también, tenemos boletines que mandamos cada mes, mm. uh, cuestionarios. Familias pueden nomás compartir su información porque sí queremos uh, una representación de, de la comunidad en cómo estamos. Mm -hmm. Y cada comunidad es diferente, mm -hmm. pero 15. Muy bien. Y luego, pues, me imagino que ustedes dos no, no solamente son los que van a estas entrevistas para las 39 regiones. No, uh, como mencionó Alicia, son 39 regiones uh -huh. a través de todo el estado y cada uh, región tiene un personal que está compuesto de tres personas. Uh -huh. uh, un, un gerente, un manager de esa región, uh -huh. un uh, Family and Community Engagement Coordinator, un coordinador de familia y comunidad, lo cual es Alicia para esta región, y también alguien que está apoyando uh, el lado administrativo en cuanto a crear um, lo que es el escaneo, administrative assistant, okay. um, uh, que ayuda un poco con ese, esa parte. Entonces, el equipo ahora uh, es lo que hemos estado haciendo mm -hmm. desde el verano, todo esto acabamos de terminar. Uh, está compuesto el total de aproximadamente 127, 128 personas que componen lo que es Birth to Five de Nuevo están uh, dispersos por todo el estado y ya cada quien trabaja a su nivel regional, ¿no? Y, y, y quiero uh, resaltar lo que mencionó Alicia hace un segundo, o sea, la idea de nuevo del documento de donde viene la idea de Birth to Five Illinois uh, resalta la diversidad y, y el poder escuchar voces de las cuales no hemos escuchado antes, ¿verdad? Mm -hmm. Creo que muchas veces escuchamos de personas, de las mismas personas, uh, en cuanto a, a lo que les gusta, lo que no les gusta. Y esto, la idea... Y, y lo que están haciendo muy bien, personas como Alicia en su posición, es buscar a las familias, trabajar un poquito más en encontrar a esas familias, las cuales n no hemos escuchado su voz uh -huh. y, y cuáles son las dificultades que ellos han tenido para tener acceso a, a programas de educación temprana. ¿no? Esa es la meta. Uh -huh. sí. Y este, pues hablando de los títulos de qué hacen aquí en Perth uh, to Five, Alicia, empezamos contigo, ¿qué haces en Perth to Five? Explica uh, un poquito de qué, qué es tu rol all of that. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, claro. Um, sí, soy um, este la family and community engagement specialist, mm -hmm. que es um, la especialista de, fa de participación familiar y comunitaria y y en mi posición lo que estoy tratando de hacer es exactamente lo que estaba comentando David, es de encontrar las familias que tal vez este, no han tenido la oportunidad de, de tener el, mic el micrófono, ¿verdad? Para decir eso es lo que necesito o eso es lo que se me ha hecho difícil o necesito mejor calidad en esto o no necesito esto. Um, así que lo que ahorita nos estamos enfocando en es, es poder de encontrar familias que quieren y pueden participar en el consejo familiar. Um, el consejo familiar se une en cada región en diferentes um, tiempos. En, en Aurora, en nuestra oficina está en Aurora y nosotros nos unimos a uh, uno o dos veces al mes um, con las familias para platicar sobre diferentes temas de discusión. ¿Qué es lo que está trabajando? ¿Qué se le hace difícil? Um, ¿Qué es lo que le gustaría ver? Um, porque en mi experiencia he visto que hay muchos uh, programas y cosas disponibles, pero tal vez las personas o la comunidad no sabe mm -hmm. esa conexión es lo que hace falta y queremos saber exactamente eso de las familias. Mm -hmm. Así que en el momento, pues el, lo que me ha estado enfoca enfo enfocando es en dejarles a saber a, las, a, las, a la comunidad qué es lo que somos nosotros Birth to Five Illinois. Ir a eventos, um, dar folletos, platicar con las bibliotecas, con diferentes colaboraciones que tienen muchos um, programas y servicios y acceso a familias uh -huh. que queremos, uh, nos queremos comunicar. Um, pero ahorita ya nos estamos focando más en tratar de um, buscar a familias que pueden participar en el Consejo Familiar. Okay. Y también prepararnos para en enero, cuando vamos a empezar con entrevistas, porque. En realidad, um, no, aunque quisiéramos tener representación de todos, no, tal vez no es algo que se pueda hacer. Mm -hmm. um, así que vamos a tener, uh, estamos buscando maneras para poder encontrar a esas familias tal vez que um, no, se pueden, um, no, no pueden participar en, en, en los consejos familiares. Así que es, es, es muchas llamadas, mm -hmm. comunicarme, eventos. Um, explicar qué es lo que somos y, y dejar saber porque somos nuevos en un nuevo de, departamento de, de INCRA que, um, este, que somos y, y queremos saber que la comunidad sepan quién, quién somos y lo que es lo que estamos haciendo porque no somos servicio es, es algo completa diferent, completamente diferente uh -huh. um, y muchas personas relacionan eso a veces en uh, un recurso, pero lo que estamos tratando de ver es colectar son las experiencias, que es lo, las opiniones, um, para poder tener eh, nuestro primer reporte, uh, listo para para um, para tener una representación bien de nuestra comunidad. Okay, uh -huh. Muy bien. Sí. Sí. Uh, bueno, quiero también resaltar, date un sí. poquito más crédito, Alicia, porque eh, eh, aquellos que están en su posición están haciendo el mejor trabajo en simplemente estar en la comunidad, presentes. Uh -huh literalmente físicamente salir a, a eventos, lo cual pues está ayudando la misión no de dar a conocer lo que es esta estructura estatal, um, okay. porque sí todos los fines de semana creo que ahí están um, participando en radio como este, en otros tipo de, de ferias, de recursos para familias, entonces um, boots on the ground son los que son, mm -hmm. entonces les agradecemos mucho todo el trabajo que están haciendo para birth to five. Um, y bueno, yo, um, mi nombre es David Quiroz y yo soy el Family and Community Engagement Coordinator, lo cual es el coordinador de familias y participación comunitaria a nivel estatal. Entonces, yo trabajo con el equipo estatal, somos ahorita nueve personas que componemos el equipo estatal. La mayoría de nosotros estamos aquí en el área de Chicago, incluso tenemos una oficina en Chicago, um, pero nuestra oficina materna de Birth to Five está en Bloomington, Illinois. Uh, tenemos um, algunos miembros del equipo que están allí. Y bueno, mi deber, junto con uh, mi compañera Dina Chapman, que también es la gerente de uh, participación familiar y comunitaria, es apoyar. A, a las regiones en cuanto a crear la estructura. Entonces nosotros comenzamos um, en este trabajo a, a finales de enero y bueno, cuando empezamos uh, te mencioné que aproximadamente son 127, 128 personas que componen Birth to Five en este momento. En aquel entonces éramos seis. Entonces wow. puedes ver el crecimiento que ha pasado a través de esos últimos meses, mm -hmm. pero no había, no había un no voy a decir que no había un plan, había, uh, no había una estructura a la cual podíamos seguir, ¿verdad? Porque era algo nuevo. N uh -huh. El estado nunca había um, hecho algo así. Uh -huh. Hay otros estados que tienen sistemas similares a Birth to Five, Illinois, que llevan muchos años ya, uh -huh. muy exitosos, que pudimos ver, hablar con ellos, cómo empezó, qué hicieron, qué funcionó, qué no funcionó. Um, pero en sí, pues lo hicimos de una forma única, ¿no? Para nuestro estado. Entonces, era, mi trabajo ha sido simplemente ayudar a crear la estructura de cómo vamos a alcanzar estas familias, cómo las vamos a, a involucrar en ese trabajo. Y, y bueno, ahora que ya tenemos el personal en cada región, más que nada brindar apoyo, ¿no? Uh -huh. Estar allí para, para a, a hablar de ideas que ellos tienen. Uh, creo que tenemos al mejor equipo, uh, contratamos a las mejores personas. Entonces... Eh, entrar en conversaciones por las cuales podemos reflexionar un poco y, y compartir también muy importante mi, mi, mi deber lo veo como alguien que puede tomar información de una región de las 39 y saben que acá está funcionando esto muy bien uh -huh. inténtenlo en tu región ve a ver qué resultado te da um, entonces yo ese ese es mi deber no verlo de, de, desde arriba para poder ver que, que todo siga fluyendo y que sigamos pues en marcha a a este escaneo que tenemos que entregar al, al gobernador en la primavera. Muy bien. Estas son las 8 con 15 minutos. Y este, buenos días a Saúl Olivas, dice buenos días. Y también a buenos días a Gloria Jurado, que nos dice buenos días, bendicido para todos. Feliz martes, gracias, amén. Buenos días, Aurora. Este, Alicia ya sé que te ha visto en diferentes eventos este, aquí en la comunidad de Aurora. Este, ¿cómo, ha, ¿Cómo reaccionan los, los participantes? si quieren como participar en, en este programa, en esta entrevista, o do they hesitate? Uh -huh. Pienso que he visto de los dos, uh -huh. <laughs> he visto más que personas cuando le estamos explicando, oh, tenemos esta uh, nueva uh, manera en que queremos conectar la información, queremos saber qué está funcionando y eso, y... y He visto muchas familias que dicen, toman ese momento para decir todo. Dicen, ay, sí, soy un estudiante y se me hace muy difícil para poder um, buscar a alguien para que pueda cuidar a mis niños después de la hora porque trabajo durante el día y tengo esto. Y, um, o, o muchas veces dan sus... Um, me cuentan cosas muy personales de, la, de lo que están pasando, um, lo que sufren a veces las familias para poder accesar ciertas cosas, listas de esperas más de un año para tal servicios um, o, o a veces hasta um, las barreras como las idiomas que ah pues no eh, tengo una IP en la escuela de mi hijo y no sé no entiendo lo que anda pasando y, y, y entonces me dando esos documentos y como así que Um, las personas pienso que ne, eh, tiene, ven esto como una oportunidad para poder decir todo, desahogarse. Y este siempre me, me sorprende de que alguien que no conozco viene aquí y le digo, oh, mira, estoy aquí para escuchar. Y tienen esa, ese look de, de ay, al fin alguien quiere escuchar lo que tengo que hacer. Y uh, escuchar lo que quiero decir, mi historia, alguien... Um, así que veo mucho de eso. Uh -huh. um, también, si estoy honesta, he visto también personas que dicen, ¿segura? ¿Segura que quieres de que uh -huh. te diga exactamente lo que estoy porque se me ha hecho difícil? ¿Segura? Y sí, claro, es para eso estamos, queremos esa información. Así que um, entendemos que familias están bien ocupadas, um, tienen mucho... Um, tienen muchas cosas que tienen que hacer, tienen que trabajar, y los niños, la familia, y, um, y tal vez um, hay muchas cosas, ¿verdad? Que, que aparte de nomás um, los servicios que están buscando para sus hijos, um, hay familias sin hogar, hay familias que están buscando alimentación. Um, y este, um, así que cuando tenemos las familias que vienen a, a platicar, a decir, muchas veces vemos eso, que uh, están listas para tener esa oportunidad, oportunidad para desahogarse, um, para compartir. Um, así que um, sí, he, he visto en los eventos, familias, oh sí, claro, ay, qué bueno, uh -huh. que, qué bueno que tenemos algo así. Sí, y a uh -huh. veces, pues la, ahorita hemos platicado mucho de, sobre la salud mental uh -huh. y pues a veces la gente nomás ocupa a alguien que esté allí disponible para escuchar lo que está pasando en su vida y pues es... Lo que estoy escuchando, ustedes son una gran organización que en realidad quieren saber lo que está pasando aquí en, en el día a día de las vidas de las personas. Mm -hmm. Pero este, cuéntenos cómo se ve su día a día. Ya, ya es que tú estás como puts on the ground and you yeah. might be doing something else, pero cuéntenos cómo se ve su día a día. Lo que hacen durante el claro. día. Mm -hmm. este. <laughs> bueno, para mí estamos. Creo que estamos como una, como una estructura en general en un momento de transición. Uh -huh, uh -huh. Creo que literalmente en las últimas dos semanas, semana, semana uh, hemos ya terminado lo que es la contratación de todo el personal. Uh -huh. Entonces, para mí, eso ha cambiado un poco mi, mi, mi rol, no mi, mi uh -huh. día a día, porque pues antes de esto estaba, digo, creando más las estructuras, los, los documentos que utilizarían estas personas en sus roles. A, a nivel regional. Ahora eh, estoy más simplemente tomando un paso atrás y escuchando, viendo y estando allí como ese apoyo. Creo que uh, mi día, cuando veo las siguientes semanas, el siguiente mes, dos meses, va a ser mucha reflexión uh -huh. en cuanto a wow, mira lo que hicimos en tan poco tiempo. Uh -huh. um, hay que hay que reflexionar uh -huh. um, porque esto pues, continuará. ¿Verdad? Siempre estaremos aquí colectando esta información de familias a nivel estatal. Entonces, lo hicimos rápido, lo hicimos uh, por lo mejor que pudimos en el tiempo que teníamos para hacerlo. Pero hay que tomar un momento, hay que reflexionar y, y ver qué haríamos diferente. Um, hay, que, hay que solidificar las cosas que hicimos bien para que las volvamos a hacer el siguiente año, dos años, ¿verdad? Um, entonces, creo que, mi, no sé, porque está cambiando. Creo que um, ahorita es donde voy a estar en mi rol muy contento porque voy a poder tener más acceso a no tanto como dije el personal regional pero a las familias también ya están empezando estos consejos de familias en algunas regiones y pues es lo que me encanta entonces yo poder ir y participar y simplemente ver no escuchar um, y, eh, todo lo que hemos estado planeando por el último año es algo muy especial creo me emociona mucho el hecho de que ya estamos aquí está pasando y, y bueno sí Sí, exactamente como dijo David. Este, estamos como en diferentes etapas mm. y este, a, a lo, ahorita estoy emocionada también porque ahora que Hemos hecho todo el trabajo de quiénes somos, Birth to Five Illinois. Ahora tenemos a familias que están llenando eh, los formularios de interés, mm -hmm. o me están llegando llamadas o un correo electrónico de, ah, quiero más información, y, y me siento, yes, ahora estoy empezando esta nueva etapa de ahora poder um, directamente con las familias platicar sobre el trabajo, no tanto. Um, Uh, cambiando el enfoque de, de, de explicar qué es lo que estamos haciendo, ahora estamos empezando a hacer lo que, uh, lo que queremos hacer con sí. los uh, consejos uh -huh. familiares. Así que llamando tel por teléfono, correo electrónico, comunicándome con diferentes organizaciones para um, tener la oportun oportunidad para platicar con ellos y, y enfocarme en, en tratar de, um, uh, pues, Uh, buscar target más fam más sí. familias uh -huh. um, para que puedan tener la oportunidad para para en, trabajar con nosotros en, este, en, en Birth to Five, Illinois. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, y luego este programa va a ser cada año o cuánto cuánto tiempo van a durar hasta cuando otra vez hagan esta encuesta? Sí, es una muy buena pregunta. Um, la, la idea de Birth to Five eh, comenzó en el año um, 2019. El gobernador uh, comenzó, creó un equipo de financiamiento, una comisión de financiamiento de educación temprana para que estudiaran las formas en las que el Estado um, da dinero a diferentes programas para educación temprana. Entonces, del 2019 este equipo se, se formó, empezaron a hacer sus estudios, uh, sus investigaciones y trajeron un documento que se hizo público en el año 2021 al gobernador. Que tenía recomendaciones de mira así son las así es como podemos uh, crear una estructura estatal para que escuchemos la voz de las familias para que ellas también tengan te digo sean el pilar uh, por la cual se basan las decisiones en, en dónde da dónde va el dinero no en, en, desde el estado entonces eh, eso empezó en 2020 eso fue en el 2021 el gobernador dijo ya está nos movemos adelante con este plan y, y bueno, el primer, la primera tarea, ¿no? la primera cosa que tenemos que completar nosotros como una estructura es, es el escaneo regional que eh, se entregará a, yo me imagino, por allá a principios del verano, finales de la primavera. Y después de allí, ahora sí que viene la reflexión, como dije hace un segundo en mi rol, de ver, ok, eso es lo que, toda la información que podemos recaudar, uh, cuáles son los siguientes pasos, cómo vamos a mejorar el sistema. Uh, va a ser directamente del Estado de diciendo sabes que a esta región le faltan estos recursos, esta está bien por ahora una cosa que también hemos visto y, y ya está ocurriendo es que las mismas regiones están uh, solucionando digamos algunos de sus uh, dificultades que están teniendo en respecto a educación temprana uh, no hay una estructura ahorita en la cual en nuestro Action Council um, personas de comercio uh, directores de escuelas Um, alcaldes, ¿verdad? Uh, líderes religiosos, se estén juntando en una mesa y hablando de educación temprana. Entonces, eso en sí es algo muy poderoso que creo que cambiará y, 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 y dará oportunidad para conversaciones que ocurrirán años. O sea, esto, esto ojalá, eh, si hacemos nuestro trabajo bien, eh, creará una estructura que, de este Birth to Five o no, continuará la conversación, porque aquí estamos después de una pandemia global Así. y creo que durante la pandemia global todo el mundo uh, uh, obviamente los padres pero también lo, los um, los directores obviamente de escuelas y programas pero también los empleadores se dieron cuenta la importancia de la educación temprana uh -huh. de tener acceso a, a buen cuidado infantil uh -huh. entonces como que nos despertamos y el gobernador por eso dijo en el 2021 tenemos que crear esto porque est estamos viendo cómo está afectando todas las demás áreas entonces creo que este es el primer paso para algo algo que vendrá que estará a largo plazo muy bien uh -huh. luego cuando entreguen um, las porque son como statistics verdad sí ya es, es, el, el final es, proyecto claro sí uh -huh. es como una fotografía sí. no de, de lo que este, pasa? cuando se lo manden al gobernador uh -huh. este el qué va a hacer? o cuál va a ser el próximo paso ya con esta información que tenga él claro la idea es esa, ¿no? que él va a recibir esta información uh -huh. que recopilamos en todas las 39 regiones, 39 documentos que serán públicos para que cualquier persona los uh -huh. pueda ver. Y, y, y la idea es que utilizará esto como el método para uh, difundir fondos. Okay. Uh, él, él, él y su equipo verdad, de financiamiento dirán: Ok, tenemos tanto dinero, X dinero, cantidad de invertir en educación temprana. Pues vamos a ver, vamos a ver ahora sí eh, eh, la fotografía de cada área en el estado para ver, a este le falta un poquito más, wow, estos acá están manejando una hora, hora y media para, para cuidado de niños. Mm -hmm. Tenemos que enfocarnos, tenemos que ver el por qué. Acá hay bastantes recursos, ok, vamos a dejarlo así por ahora. Es, va a ser un método, una herramienta que esperamos, bueno, el gobernador quiere utilizar mm -hmm. para hacer esas decisiones de, de financiamiento. Awesome. Este, bueno son las 8.26 con 26 minutos y aquí tenemos a Bird to five que está aquí en, en nuestro chat está diciendo buenos días este también buenos días a karina suárez Darden, dice buenos días a todos buenos días a todos ustedes que nos están escuchando este aquí tenemos a Bird to five con alicia y david este que nos están platicando sobre todo lo que están haciendo aquí en nuestras comunidades este aquí en la comunidad de, de Kane, um, ¿cuál, ha, cuál ha sido el el más like prominent problem que, a, que has escuchado mm -hmm. um, pues este en el candado como apenas estamos mm -hmm. empezando nuestras uh, consejeros mm -hmm. uh, el consejo familiar um, este apenas estamos uh, trayendo a las familias verdad mm -hmm. um, pero nos, sí definitivamente nos queremos enfocar en, um, en en las barreras que uh -huh. muchas familias están enfrentando sean um, de idioma um, uh, sé que Aurora no es todo el, el parte de completa todo que County hay, hay varias pero solamente en Aurora más de más de la mitad de, de personas hablan es, es español uh -huh. um, así que um, hay barreras de idiomas hay um, este barreras um, para familias que tal vez Um, necesitan como alimentación uh -huh. de hogar, um, tienen un padre uh, con una discapacidad o tienen hijos um, que requieren servicios. Uh -huh. um, y este también este, yo creo que lo que he visto mucho en familias, sea en el candado de Kane o cualquier candado, um, que muchas familias uh, he escuchado que no saben cómo accesar porque es muy complicado muchas veces, hasta alguien que, porque como soy mamá y, y, y he trabajado en, en, en diferentes áreas y uh -huh. también mi hijo ha recibido diferentes servicios, um, para saber dónde o a quién, o dónde empezar. Uh -huh. um, ¿Es algo de la escuela? ¿Es algo de mi doctor? ¿Necesito que...? Um, dónde puedo accesar servicios de WIC? Um, y si también si hay este como el idioma como le digo a quién puedo hablar o quién me puede comunicar um, para poder recibir la información um, que necesito uh -huh. um, muchas familias um, dicen eh, eh, he escuchado que dicen que oh no sabía que existía tal servicio uh -huh. o oh, no sabía cómo y, y eso es lo que queremos ver queremos saber en qué forma podemos darle saber a las familias um, cómo se puede alcanzar a muchas familias que um, son nuevo en la comunidad tal vez um, si um, uh, este pues hay varias varias uh, cosas barreras que muchas familias están enfrentando y queremos saber exactamente en nuestro en nuestra comunidad aquí Um, cuáles son para identificar. Puedo resaltar también sí. una creo que es muy importante que estamos viendo a nivel estatal es uh -huh. el costo de cuidado. Uh -huh. El costo okay. de cuidado para, para los chiquitos, para los niños porque tenemos hemos escuchado historias las cuales unas están en nuestra página de internet uh -huh. en que las formas las familias, perdón, están pagando más en cuidado de niño que su propia renta o de su propia hipoteca de su hogar, entonces uh -huh. El costo de cuidado de niño es algo que todo el Estado está platicando, el gobernador y su equipo están hablando de cómo vamos a hacer para que las familias puedan. O sea, es bueno tener las opciones, pero si no las puedes acceder por el costo, uh, es algo que, que también está muy, muy uh, en enfoque ahorita. ¿no? Mm -hmm. Sí. Y este, ustedes, ¿cómo, cómo este, vinieron a, este, a esta posición con Birth to Five? ¿Cuál era su trayectoria de.? Que llegaron hasta aquí a este momento? Uh -huh. um, bueno, personalmente, <laughs> este, yo uh, fui nacida a padres muy jóvenes. Uh -huh. Y este, um, este, mi primer día de kinder, cuando empecé, uh -huh. yo venía de una familia donde me cuidaban, pura familia. Uh -huh. um, éramos una familia de habla hispana, no, no hablaba inglés. Uh -huh. Y ya cuando empecé mi primer día de kinder, aquí en, no soy nacida aquí en Aurora uh -huh. y criada en Aurora. Um, y mi primer día empecé con un salón y maestras que hablaban puro inglés. Uh -huh. Y yo no... Se me hizo difícil. Uh -huh. Se me hizo muy difícil ir de mi mundo tan chiquito a este mundo de no poder comunicarme. Uh -huh. con, y, y se me hizo difícil. Y por esa razón, siempre, siempre, en, en mi carrera, en... Um, mi trabajo de voluntaria en lo que haga siempre estoy trabajando con familias que tienen niños chiquitos mm -hmm. porque pienso yo que si había apoyo o si había una manera en que um, podían accesar mis mi familia recursos mm -hmm. um, este tal vez um, podía hacer un impacto en esa transición difícil que yo afrente de, de niña chiquita mm -hmm. verdad y y mi historia no es no es única um, en ese entonces no había um, programas bilingües y, y los recursos eran un poquito, era muy diferente, yo creo que hay disponible ahora. Pero como quiera, este, siempre he trabajado con familias, siempre he buscado maneras de, de poder um, ofrecer apoyo a personas que, um, que para mí a veces ahora sé, tengo esta información y quiero compartirlo. Mm. Así que he trabajado aquí en Aurora, um, en Lucro sin fino um, con um, familias que están buscando diferentes tipos de apoyo um, y um, fui directora de una guardería por muchos años también um, y también um, fui navegante de familia más recientemente uh -huh. um, con familias que tienen uh, hijos con recibiendo servicios de educación especial o intervención temprana. Um, o una clínica de, um, de, con familias uh, que reciben un diagnóstico de autismo mm -hmm. um, así que en cada rol o posición que tuve vi que um, muchas veces depende en, en las familias depende en qué es lo que pueden accesar depende en su tipo de aseguranza depende en donde viven depende en um, qué idioma pueden practicar um, son un uh, impacta en la forma que rápido mm -hmm. que puedan accesar a algo, mm -hmm. tal vez si una familia no tiene un transportación mm -hmm. y están um, necesitando el schedule de pace y, mm -hmm. y um, uh, no pueden accesar lo que necesitan, tal vez tienen que esperar un año antes de recibir. Mm -hmm. Así que viendo esto en cada carrera que digo tipo de posición que he tenido, encontré es cuando me di cuenta de Birth to Five Illinois y viendo que en eso eh, cuando leí que estamos tratando de um, como conectar todo, verdad, algo para todo el estado y no nomás ciertas familias, pero todas las familias en cada región con el entendimiento de cada comunidad es diferente. Dije yes, uh -huh. esto es exactamente lo que estoy diciendo um, que necesitamos uh -huh. porque hay muchas personas que están haciendo su trabajo muy bien. Um, están ayudando a sus comunidades, um, pero están enfocando en, su, en lo que están haciendo. Y a veces, si nos vemos así, ¿verdad? Y nos vemos uno otro, de, oh, hey, Mónica, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? También. ¿Qué podemos ayudar? Oh, nosotros también. Mm -hmm. Y según podemos alcanzar más familias. Mm -hmm. um, y pienso que, como dijo David, que ese es el primer paso mm -hmm. en hacer algo así para conectar la col colaboración. Um, por eso dije no esto es algo que necesito que hacer esto es algo que quiero participar quiero ayudar esa es una forma una forma hasta como más grande para poder ayudar a las personas que he visto que tal vez es injusto en, en la forma en que pueden o pueden accesar diferentes um, servicios mm -hmm. um, y, y por eso vine a Birth to Five. Y, y como me gusta platicar, y como me, y como me gusta estar con las familias y bien, decir, sí. por eso dije: No, esta posición uh -huh. es para mí, uh -huh. y por eso estoy aquí con uh, Birth to Five Illinois. Uh -huh. um, pues para mí fue un poquito diferente, ¿no? Yo um, me, me hiciste acordar que de niño también, pues yo nací aquí en esa comunidad. Uh, viví aquí hasta aproximadamente los 10 años y mi familia se mudó a México, viví un tiempo en México de niño, estudié allí vi cómo fue todo ¿no? el sistema educativo, la participación familiar y, y me quedé así con ganas dije wow, qué, qué comunidad tan, tan, tan cercana después uh, de aproximadamente 5 años regresamos aquí a, a esta comunidad de nuevo y a estudiar etcétera, uh, fui maestro fui a um, Fui a la escuela para ser un maestro. De, uh, fui maestro de prekinder, uh -huh. uh, bilingüe. Uh, siempre aquí en el condado de Kane. Empecé en St. Charles uh -huh. y después me mudé aquí a Aurora. Trabajé unos años acá. Uh, trabajé también con organizaciones de fines sin lucros. Uh, aquí que están muy presentes en la comunidad, uh, hacen muy buen trabajo. Pero mi carrera en sí profesional lleva aproximadamente siete, ocho años. Um, después de que trabajé con familias, bueno, perdón, trabajé como maestro y después me transferí a trabajar dentro de un distrito escolar con familias, ¿verdad? Como un parent educator. Mm -hmm. So, expandí un poco eso del salón, expandí un poco, ahora sí que un programa. Um, después trabajé con familias dentro de un distrito, haciendo programas para padres, involucrando a los papás en la educación de sus hijos, es algo muy importante para mí. Mm -hmm. eh, y bueno, así fui como que expandiendo el círculo, ¿no? Te dijo, lo último que hice antes de estar con Birth to Five de ¿no? fue trabajar aquí con una organización, muy reconocida en esta área que trabaja con, con familias y niños pequeños, y esa cubría todo el condado. Y pues ahora estoy aquí, ¿no? Cuando escuché de Birth to Five, era para mí el siguiente paso, ¿no? De poder seguir haciendo ese trabajo a un nivel estatal. Um, entonces, bueno, no lo dudé mucho, dije, vamos a tratar y vamos a ver qué pasa. Y pues muy contento, te digo, uh, empecé a principios de este año, finales de enero, y. Y todos los días me quedo así como en, ah, oh, no, de todo lo que hemos hecho en los últimos meses y muy emocionado, pues, para el futuro. Uh -huh. Muy bien. Y este, pues, como ustedes son aquí de, de Aurora, pues, antes de, de ir a otra, esta pregunta, este, aquí tenemos uh -huh. un comentario de Karina, nuestra amiga, dice, me encanta el programa, la de... La educación temprana es súper importante para que nuestros hijos triunfen en el futuro. Mm. Yo trabajé varios años en educación temprana y fui testigo de muchos casos donde, gracias a la educación temprana, se pudieron detectar situaciones donde los pequeños necesitaban ayuda indispensable. Sí. Eso sí. Sí. Muy bien. Este, ya que ustedes aquí han estado en Aurora por muchos años, este, ¿cuáles cambios han visto aquí en la ciudad de Aurora? relacionado con la educación de de, pues, sí, de, de esta range de kids. Bueno, este, nomás, personalmente, uh -huh. este, ahora sí hay muchos programas que están disponibles, uh -huh. um, como para um, hay, uh, programas este bilingües que uh -huh. están disponibles. Muchos de los materiales um, que he visto ahí en diferentes... Um, lenguajes en, en la comunidad. Ahora este veo, pues, social media, veo mm -hmm. que no nomás está en inglés, pero también está en español. Y digo, wow, you know Este, qué bonito ver eso, ¿verdad? Sí. Um, y también este, um, pues, aur Aurora, yo, yo pienso que es, somos muy unidos mm -hmm. um, y es algo que me encanta de estar aquí. Um, este, veo que hay como... Hay no más diversidad y la cultura, mm -hmm. pero es como una celebración mm -hmm. de todos los que estamos aquí en, est en la comunidad. y he visto eso en, en las escuelas. he visto eso en, um, en la forma en es que están um, tratando de comunicarse con las familias para dar información. Um, así que um, he visto muchos programas también que están Um, buscando um, que sean que, a, que están disponibles ahora para poder ayudar asistir a familias que necesitan uh, servicios para sus hijos uh -huh. Uh -huh. Yeah. igual creo que uh, aquí en la comunidad uh, iba a decir orgullo hay un orgullo no yeah. una uh, comunitaria pero um, yo me acuerdo haber participado en programas del, del park district no de, con mi papá de fútbol desde niño entonces Creo que todo lo que yo vi y lo que en lo cual yo participé está expandiendo. Yo me vine a esta comunidad, tengo mi familia aquí, mi esposa que también es una educadora dentro del distrito de West Aurora um, y mis tres hijos que, pues que participan en programas y escuelas de aquí. La diversidad es lo que nos atrajo. Creo uh -huh. que uh, eso ha crecido, sigue expandiendo con programas como World Relief que están aquí, y todo eso. Entonces eso a mí Creo que es una fortaleza, una, una, algo muy fuerte que tiene esta comunidad, una riqueza uh -huh. que tiene la comunidad y que pues sigue creciendo y creo que atrae a nuevas personas, a jóvenes a esta, a esta área. Uh -huh. de, y digo, Kane County en general, te digo, hay mucha diversidad. Entonces uh -huh. creo que eh, lo que lo que vi sigue creciendo y sigue atrayendo a nuevas personas a, a esta área. Muy bien. A mí, me, a mí me gusta que las escuelas tengan clases uh, like bilingual, like lit literacy yeah. classes, porque pues yo soy de North Carolina y ahí se me hace que todavía no, todavía no implementan esos, esos cursos, pero se me hace muy bonito que, pues sí, como dijiste tu historia, sí, pues yo también cuando, cuando entré al kinder, pues tampoco uh -huh. sabía inglés, aunque tenía una hermana mayor, pues, uno, pues en la casa uno puro español. Claro. Y, pues, el inglés no, no era fácil en el kinder. Por eso, teniendo una oportunidad así para los niños que están en esos biliteracy, bilingual um, clases ahorita, pues, está muy bien. Y hasta, no sé, ha conocido a gente que ha tenido esa uh, biliteracy, like, label or whatever, mm -hmm. the seal. Sí. Y, pues, hasta... No sé, como que, que expanden su cerebro más, así como sí, que entienden mejor el lenguaje de inglés. Y eso es lo, lo que yo he visto: que pues a, a veces pues, pues la lengua es bien diferente del inglés y en español, sí. por eso. Um, pero sí me gustan los programas que pues sí ayudan a los niños de, de, de pequeña edad para que pues sí para el futuro, para que tengan una vida más así, más, mm. no sé, fácil. O sí. y, no, y quiero más, resaltar mm. que creo, esos programas aquí están desde cero a tres, o mm -hmm, sea, mm -hmm. hay programas muy buenos en esta comunidad, mm -hmm. Family Focus, los, distr los, mm -hmm. los distritos, mismos distritos -hmm. tienen sus programas que empiezan a apoyar a familias en su idioma natal, mm -hmm. con mm -hmm. las familias, para que puedan participar completamente en el programa uh, desde que nacen, mm -hmm. o hasta prenatal, o sea, Family Focus tiene programas prenatales, entonces, absolutamente, mm -hmm. yo digo, de mi propia experiencia, mi hija Ruby, tengo tres niños uh -huh. pequeñitos, siete, cuatro y, y un año. Uh -huh. Entonces, en mi hogar es puro español. Uh -huh. Y los programas que creo que están aquí buenísimos porque mi hija ahorita como ejemplo está en segundo grado y está a un nivel de bilingüismo uh -huh. de, de poder hablar inglés y español que yo no obtuve hasta que sí. fui un joven, uh -huh. o sea, 16, 17 años que yo podía comunicarme en la forma que mi hija de siete años lo hace ahorita. Uh -huh. Entonces, creo que es algo muy fuerte, es algo que las familias deben de aprovechar y, y, y buscar para sus hijos. Sí, muy bien. Y luego, este, uh, platicando sobre los consejos de familia, ya los, las discusiones con las familias, este, ¿ya tienen las 15 familias o todavía están buscando? En el candado de Kane, en mm -hmm. region 31 one todavía estamos buscando, okay. um, pero cada región es diferente. Hay unos que no han empezado um, a las juntas. Okay. Um, estamos aceptando las, um, las, les decimos los um, um, los uh, interest forms. las formas de interés perdón okay. <laughs> las formas de interés hasta diciembre okay. así que por eso ahorita estamos tratando de ver uh, si están interesados en participar um, por favor por favor um, uh, llenen un formulario de interés um, que están disponible en nuestros uh, en, en el sitio de web también de Bertha Illinois y este um, pueden llenar los tenemos en varios idiomas uh, casi todas las muchas de las mater materiales que tenemos en inglés, en español, también el uh, el website, nuestras páginas, mm -hmm. los materiales, los folletos, tenemos también um, tenemos Arabic, tenemos Polish, tenemos French, hay unas varias para variedad para sí. poder tener esa información disponible para las familias, um, pero sí, ahorita estamos aceptando um, uh, estamos aceptando las, los intereses, los formularios de interés para que uh, las familias nos avisen que sí estoy interesado o interesada en en, en este trabajo um, y entonces mm -hmm. este um, tenemos una, un comité de selección que pueden um, porque queremos diversidad mm -hmm. en nuestro en, y, y este, pueden ser seleccionados para participar pero hay muchas maneras en que puede podemos Um, pueden participar si es que um, no son seleccionado, seleccionados o si um, tal vez no pueden hacer los, las juntas cada mes. Mm -hmm. Nuestra región en King County, región 31, um, lo tenemos uh, las los juntas hybrid, así que okay. virtual es una, siempre va a ser una opción. Um, o en persona, que es preferido, ¿verdad? Uh -huh. Pero um, si sí, hay alguna razón que queremos hacerlo que sea más fácil para uh -huh. las familias para poder atender. Um, así que queremos uh, uh, hacerlo lo más posible para que uh -huh. las personas que pueden asistir um, puedan hacerlo más fácil, lo más fácil que puedan. Muy uh -huh. bien. Y luego, ¿hay requisitos de que las familias necesitan MIPS? Um, requisitos en sí, lo que estamos buscando es que las familias tengan niños pequeños, ¿no? La uh -huh. idea es que nos compartan sus experiencias um, en cuanto a la educación temprana, entonces uh, preferiblemente que tengan hijos, uh, por lo menos uno que tenga menos de ocho años, okay. digamos. ¿Por qué? Porque pues igual participaron en algún programa de educación temprana recientemente en los últimos años um, y pueden pues brindar esa voz que estamos buscando. De allí en más, la verdad es no hay nada, estamos buscando, como mencionamos, una diversidad, una variedad. Entonces, cualquier persona, padres jóvenes, abuelos que, que, que estén criando a niños, como mencionó Alicia, padres con discapacidad, todos, todos queremos una foto perfecta de lo que es el condado y eso varía de, de región a región. Te, te digo, Alicia mencionó que unas regiones no han comenzado. Todo, hay 39 versiones diferentes, uh -huh. ¿no? Unas tienen muy pocos uh -huh. formularios de interés, unos tienen ya 15 hasta 20. Uh -huh. Entonces, um, cada región, ahora, ahora viene lo difícil, ¿no? Que cada región va a ir a su propio paso sí. y uh -huh. va a haber 39 regiones diferentes en un, en un lugar tal vez un poco diferente, pero igual vamos a la misma meta. Uh -huh. Ok, entonces si están interesados de participar en ese programa, pueden ir a birthtofive.com birthto ilcom okay, mm. il.com. Y este llenar el formulario sí. allí. ¿Y este cuál otra forma pueden otra forma de contactarlos? o mm -hmm. okay. um, Si están, yo como soy la uh, persona de Kane County, mm -hmm. del de candado de Kane, también me pueden hablar directamente. Okay. Uh, mi número de teléfono es 309-393-2572 o me puede mandar un correo electrónico, un mensaje uh, mi email uh, mi correo electrónico es a ah h a n n -a birth ilcom así que mi primera inicial Alicia, mi apellido Han. Um, arroba birth to five y, y se, son las palabras, no son okay. los números. Mm -hmm. yeah. B I R T H T O F I V E I L.com. Muy bien. Um, mm -hmm. Ok, y luego, este, ¿cuándo van a empezar estas discusiones con las familias? Para que, pues, sí, para que la gente que no está escuchando ahorita, si están interesadas, para que sepan un poquito más o menos, este hay que apuntarme en el calendario que estas, mm -hmm. estas fechas voy a tener una junta. Mm -hmm. Y cada región es diferente. Sí. Y pues sí. para el condado de Kane. Para el condado de Kane. Bueno, y antes que respondas, Alicia, uh -huh. sí. la idea de cuándo son las juntas, dónde son las uh -huh. juntas, eh, qué hora, eso también es una conversación. Todo eh, el pilar de la familia, ellos están tomando parte en todas las decisiones. Entonces, uh -huh. claro, quieres uh, formar parte del, del consejo, te invitamos, después uh, es seleccionada, vienes a la junta y allí mismo vamos a ver, ok, ¿cómo podemos hacerlo más fácil para que tú participes? híbrido uh, online zoom uh -huh. o, o a qué hora tal vez un fin de semana a la una noche a las seis entonces uh -huh. ellos forman parte pero sí Alicia uh, cuál tienes un horario para las siguientes juntas uh -huh. um, pues ahorita este tenemos um, las juntas que son los cada jueves okay. um, a las seis de la okay. tarde uh -huh. um, van a ser una o dos veces al mes um, típicamente dos horas um, este pero empezando enero, porque ya cierran en diciembre uh -huh. las um, los formularios de interés, en enero es cuando ya vamos a empezar viendo um, los diferentes temas y, y, y el trabajo, ¿verdad? Okay. Um, ahorita sí nos hemos unido las personas que, que tenemos ahorita en el um, Consejo Familiar y, y ahorita estamos nomás en quiénes somos, qué estamos haciendo. Así que todavía hay tiempo para que familias puedan um, un, uh, llenar los intereses mm -hmm. para poder unirse. Okay. Um, sí. Mm -hmm. Ok, muy bien. Y luego, este, bueno, son las 8.50 y, y aquí estamos con Perth to Five, con Alicia y David, platicando sobre este gran programa que están teniendo. Y entonces las juntas van a empezar el próximo año, en, como en enero. Pues este estamos, oh, ya, ya empezaron, ya, ya, ya empezaron. Okay. Sí. Uh -huh. pero las familias todavía pueden como sí. aplicar sí. y estar uh -huh. ok y pueden aceptar más de 15 familias o los 15 son el well, una buena pregunta uh -huh. al principio cuando estábamos viendo esto y, y viendo otros estados también dijimos que es un buen número no porque um, queremos que sea una conversación es un diálogo las juntas son un diálogo entre estas personas, entre estas familias. Entonces pensamos que en general aproximadamente 15 sería un buen número. No querríamos hacerlo mucho más grande que eso, ya que pues se perderían algunas voces de estas familias en un grupo más grande. También no queríamos un grupo de 5, algo más, para que podamos tener diferentes perspectivas. No es un número rígido. Y bueno, ya empezaron algunas juntas y no han llegado a los 15, ¿verdad? Tal vez tienen 5, 6, 7, 8 seguirá creciendo hasta que lleguen aproximadamente a los 15 o a, a que hasta que nos en, sintamos como un programa que ya tenemos eh, esa buena fotografía, sí. esa buena, eh, ok, aquí ya está completo, ya tenemos todas las voces que queremos atraer a la mesa. Muy bien. Y luego, ¿habrá eventos que se aproximan para Perth to Five? Uh -huh. este, um, tenemos, uh, pues vamos a empezar nuestros consejos familiares Um, seguir con las juntas um, y estamos nosotros todavía buscando lugares para y por oportunidades para participar en eventos que ya están en la comunidad okay. para comunicarnos con más familias um, y también este, uh, con, como dije en enero es cuando vamos a empezar mucho del trabajo um, también tenemos este parent cafes um, sí. estamos uh, empezando el, el entrenamiento okay. hay mucho entrenamiento porque es importante de, de poder este saber cómo puedo uh, cómo podemos facilitar las, los grupos las conversaciones um, y darle um, intencionalmente tener uh, la oportunidad para que todos puedan decir, compartir um, en, en nuestras juntas, ¿verdad? Mm -hmm. um, así que um, tenemos eso, um, tenemos un grupo en Facebook, nuestra región y también el, muchos de los regiones tienen sus propios okay. um, Facebook Groups, mm -hmm. um, donde estamos compartiendo diferentes oportunidades, recursos también estamos compartiendo. Mm -hmm. Ok, muy bien. Sí. Y este, bueno, son las 8.53 con y se me está yendo la pregunta que les quiero preguntar. Y <laughs> es que estos audífonos, como que. Es, I like zone out when, when so you guys like talk. <laughs> and then I forget my question. Pero les quiero preguntar una pregunta, pero se me está olvidando. Este, ¿Cuál es su favorito parte de su trabajo? Wow, mi parte favorita de mi trabajo, la verdad, ha sido las conversaciones que he podido tener con personas dentro del Estado, de organizaciones pues estatales muy grandes. La oportunidad de tener esas conversaciones y estar en esa mesa me ha gustado mucho, te digo, creo, estaba muy emocionado por eso. Uh, empecé como maestro y ahora estoy teniendo unas conversaciones que no me imaginaba que tendría a un nivel estatal y me emociona las que seguiremos teniendo ahora sí que en el futuro aún más. Claro, extraño estar boots on the ground, uh, me gustaba y siempre busco oportunidades para hacerlo, entonces... Um, me emociona que ahora, en esta fase en la que vamos, donde ya están los consejos reuniéndose, tal vez tenga esa oportunidad de viajar un poco más. He viajado muy poco ahorita a través del Estado, quiero hacerlo aún más y visitar las diferentes oficinas regionales y conocer las familias de todo el Estado. Uh -huh. uh, y a mí me, me encanta la creatividad uh -huh. en cómo puedo comunicarme con familias y cómo, en qué forma lo puedo hacer. Estoy en las lavanderías con mis folletos. Uh -huh. Estoy en los restaurantes, en grocery store, community boards. Yeah. Um, me encanta mientras estoy um, poniendo información o dando libros a alguien um, que en esa oportunidad alguien viene, oh, ¿qué están haciendo? Uh -huh. Me encanta eso porque es algo en que si nomás estoy en la oficina haciendo ¿verdad, mis llamadas y en la computadora no, no, no puedo, ¿verdad? ¿Cómo es posible si no estoy en la comunidad? Así que me gusta... Um, mi favorito es nomás encontrar maneras de ser creativa en cómo me estoy tratando de comunicar con las familias, en qué formas. Muy bien, muy bonito. <laughs> este, bueno, son las 8:55 y este, nuestro programa siempre termina con un mensaje positivo. Por eso, ¿cuál es su mensaje positivo para nuestra comunidad que nos oye? Ah, pues mi mensaje sería que. que Estamos en, un, en una posición ahorita en donde están las cosas con esto, como mencioné de la pandemia, que uh, el futuro se ve muy brillante, se ve muy bueno para lo que es la educación temprana. Uh, el gobernador uh, siempre ha dicho que quiere que este estado sea uno de los mejores para familias con niños pequeñas. Entonces, yo estoy muy emocionado. Creo que como familias de niños pequeños vamos a aprovechar la oportunidad. Y, y crecer y pues darle lo mejor que podamos ¿no? a nuestros hijos, como tú mencionaste con el bilingüismo, a darle oportunidades a los niños para que crezcan son el futuro. Entonces, creo que si, si seguimos invirtiendo en el futuro, en nuestros pequeños, pues todos vamos a estar mucho mejor. Sí. Y yo diría um, que mi mensaje positiva es, es que en este trabajo, tenemos una oportunidad de co cal col to collaborate, colaborar um, para conectarnos no solamente con las personas que están en esos programas y en esos trabajos, pero con las familias que están recibiendo esos servicios. Uh -huh. Y es algo muy, uh, me da mucha fe en lo que es posible teniendo la, la oportunidad de tener estas conversaciones uh -huh. y no nomás de decir con... Mi familia, ¿verdad? Ay, esto y, y eso es difícil. No, pero tener la oportunidad de hacer esto con with purpose, yeah. ¿verdad? Y, y me da mucha fe que esto es algo que puede empezar. Um, una conexión con las familias, con los programas, que en todos que tenemos la misma meta de, de ayudar, um, estos niños chiquitos uh -huh. que están creciendo sus mentes célebres, ¿verdad? Están um, formándose y es ese, ese tiempo tan importante uh -huh. um, en la vida de nuestros hijos. Uh -huh. y, y esa es una oportunidad para, para trabajar juntos. Uh -huh. Y por eso me da mucha fe uh -huh. ese trabajo. Uh -huh. Muy bien. Este, bueno, este, muchas gracias por venir aquí a acompañarnos gracias. esta mañanita. Uh -huh. este, Gracias, Alicia, y gracias, David, por yes. estar aquí yes. con nosotros en Buenos Días, Aurora. Y pues, um, otra vez, pues gracias. Y ojalá <laughs> que aquí a lo mejor consigan unas dos eh, familias que, yes. que, que, que quieran participar, porque es un programa que en realidad sí va pues sí va a cambiar a, a nuestra sociedad, a, a nuestro Estado, y and good luck. Or, Gracias, for sí, sí, toda sí, la información sí. está en la página de internet y, mm -hmm. y como dijo alicia es disponible en varios idiomas mm -hmm. muy accesible cualquier preguntas nos pueden contactar a través de allí o las redes sociales. Ok, mm. muy bien. Y luego les vamos a poner estas links en nuestro chat y también mm. ya cuando se acabe el programa ahí en la descripción van a tener la información de Pert to Perfecto. Five y la información de Alicia para que la sí. puedan contactar si mm. ustedes bueno. quieren más información. Este recuerden que se sintonicen mm. con nosotros el jueves ya que es Thanksgiving. Y pues uno aquí en Buenos días Aurora y good morning Aurora no descansa, por eso vamos a estar aquí en esta mañana en la mañita del jueves. Por eso sintonísense este vamos a tener un great time con nuestra amiga Karina y Curtis y aquí estaremos y recuérdense que se cuiden a sí mismos y a los demás. Bye Aurora. Adiós. Adiós.